nosotros. ¡Cállate! ¡Búscalo! Espera. Puede que sea un... Seguro escapó. ¿Cuánto tiempo más vamos a perder aquí? ¡Tú mueres! ¡Jensen! ¡Menos mal! ¡Estoy abajo en el búnker! ¿Te acuerdas del título de mi libro super secreto? Recuerdo que es rojo. ¡Jensen! ¡Mi chico prodigio tecnológico favorito! Siento lo de los matones. No te habrán dado muchos problemas, ¿verdad? Ya no serán problema. ¿Qué querían? ¿Te retrasaste en el pago de la protección? No creo que sea cuestión de dinero. Tuve un pequeño malentendido con Otter, su jefe. Ya sabes cómo son las cosas con estos gángsters. Lo suficientes para saber que no hay pequeños malentendidos. Política interna de los de Bali. Yo lo solucionaré. Voy a ver al jefazo personalmente. En cuanto las cosas se calmen. El día después de una bomba es... Bueno, ya sabes, da miedo, ¿no? Me sorprende que la gente salga. A veces la gente no tiene elección. Mis sistemas están dañados. Esperaba que pudieras ayudarme a poner todo en marcha de nuevo. ¿Dañados? ¿Quieres decir...? ¡Ay, mierda! ¿Por qué no lo dijiste antes? Hay que ponerte en la silla. ¿A la silla? Sabes que siempre quise echar una buena ojeada a esos aumentos de Zarif que tienes a fondo. Así que... Te ato, preparo el gas y...
Y bueno, luego solo me queda meterme de lleno. A ver qué hay. Muy bien. Acabemos de una vez. Calma, Jensen. Todo va a estar bien. Ni te vas a enterar de lo que hago. Te sentirás ligero, muy lejos, como si fueras otra persona. Pero Kohler te traerá de vuelta para que vuelvas a ser tú, antes de que te des cuenta. Menos mal, tranquilo. Te juro que no quería. Tu visor retinal volverá en sí enseguida. Todavía puedes moverte, ¿verdad? ¿Pero qué? Estaba tratando de conectar lo desconectado. Pero tienes unos aumentos condenadamente raros por ahí. A ver, puede que no tuviera que... Voy a dar un poco de agua. ¿O algo más fuerte? Agua. Ahora te lo llevo, Jensen. Solo tómatelo con calma, ¿bien? No te asustes. La única forma de salvarte era reiniciándote. ¿De salvarme de qué, Kohler? Fusión del núcleo. Casi derretiste mi silla. Te reinicio y encuentro estos... Mejor te muestro lo que encontré. Saca visualización del sistema. Tienes que verlo tú mismo. Estos son tus implantes. Te resultan familiares, ¿verdad? Sí. David Sarif me los instaló. Mi cuerpo tardó 2 años en acostumbrarse a todo. Correcto. Bueno, tuve que deshacer parte de esa costumbre. ¿Qué está pasando, Kohler? ¿Por qué me siento diferente? Alguien estaba intentando chuparte los fluidos. No me di cuenta hasta después de reiniciar. Resulta que tus ajustes de fábrica no son los ajustes de fábrica habituales. ¿Qué estoy mirando? Putos aumentos experimentales ocultos en tu cuerpo. ¿Me estás diciendo que tengo más implantes de los que creía? Más de lo que tu cuerpo puede soportar. Genial, ¿verdad? Todavía no estoy seguro. Quiero mostrarte qué pasa cuando activas uno de estos infelices. No pasa nada, Jensen. Uno no te matará. Eso ya lo dijiste antes. No pasa nada, Jensen. Uno no te matará. Eso ya lo dijiste antes. No pasa nada, Jensen. Uno no te matará. Eso ya lo dijiste antes. No pasa nada, Jensen. Uno no te matará. Eso ya lo dijiste antes. No pasa nada, Jensen. Uno no te matará. Eso ya lo dijiste antes.
No pasa nada, Jensen. Uno no te matará. Eso ya lo dijiste. Es uno de tus aumentos normales de Zarif. No son los que están causando el problema. Prueba uno de los nuevos ocultos. No pasa nada, Jensen. Uno no te matará. Eso ya lo dijiste antes. ¿Lo ves? Un gran pico en tu consumo de energía. ¿De dónde demonios salieron estas cosas? No sé decirte. Solo sé que la explosión debió de despertarlas. Si quieres usar esas malditas cosas, estás en tu derecho. Pero asegúrate de que no te rosticen. Creo que ya sé cómo conseguirlo. Intenta apagar uno de tus otros implantes. Ya sabes, solo para probar. Vamos, Jensen. Apaga uno de los implantes que no estás usando. Vamos, Jensen. Apaga uno de los implantes que no estás usando. ¿Lo ves? Te enfrías al instante. Tienes la capacidad de equilibrar tu sistema cuando quieras. Ya sabes, basta con que no actives todo a la vez. ¿Qué pasaría si lo hago? Sufrirás errores graves por exceso de calentamiento. Estamos hablando de posibles daños permanentes. Así que, ya sabes, mejor no lo hagas. Muy bien, restabléceme ya, Kohler. Yo mismo volveré a activar lo que necesite. Bueno, no siempre voy a estar para hacerte esto. No puedo seguirte a todas partes para reiniciar las cosas y recomponer tu red neuronal. Las decisiones que tomes a partir de ahora serán solo tuyas. ¿No eras mi experto en aumentos? Me especializo en el mercado negro chino, ¿está bien? Esa mierda que encontré oculta en tu interior, que se metió en tu sistema, para mí es como si fuera extraterrestre. Estoy bastante seguro de que no son extraterrestres. Yo... me siento mal. Mereces respuestas que no puedo darte. Puedo ayudarte a gestionar tu sistema mejor que nadie en Praga. También a sacarle provecho a los nuevos aumentos que encontramos. Pero no puedes decirme de dónde salieron. Hasta donde yo sé, David Zarif instaló todos mis aumentos. Si tengo algo dentro que desconozco, él es con quien debo hablar. Estoy familiarizado con el trabajo de Zarif. Estos nuevos aumentos me parecen diferentes. Es decir, esa carcasa de neodimio, el uso que le dieron al fluido magnetoreológico dimórfico. En serio, si hablas con Zarif, debes preguntárselo. Esa mierda llama mucho la atención. Es bastante impresionante. ¿Por qué Zarif iba a ocultar todo esto dentro de mí? No lo entiendo. No tengo claro que sea cosa de Zarif. La tecnología es muy moderna, pero el aislamiento de los Pidot está descuidado. El soporte óseo está hecho a las carreras. No tiene toque de Zarif. Me parece una actualización. Algo más reciente. ¿En qué piensas? Estoy pensando en lo que odio estar inconsciente. Dices que estos añadidos parecen recientes. ¿Cuánto? Calcula unos 2 años, más o menos. ¿Te pasó algo en ese tiempo? Me sacaron del océano y me ingresaron a una instalación de Alaska para que me recuperara. Hay unos cuantos meses ahí que... cuanto más pienso en ellos, más borroso se vuelve. ¡Mierda, Jensen! ¡Es aterrador! ¿Alguna vez habías visto algo así?
¿Un sistema de aumentos oculto deliberadamente? No lo sé, Jensen. Sé de personas que tuvieron historias con el mercado negro. Te duermes en Praga, te despiertas en Shanghái, pero lo habitual es despertar con menos aumentos, no con más. ¿Qué es lo que hace que estos aumentos sean tan diferentes de los otros? Que parecen experimentos. Cables sueltos por todos lados. Es como si una mitad tuya no hubiese sido probada o terminada. ¡Es increíble! ¡Una hermosura! ¡Eso es! Estos ajustes tardaron más de lo que esperaba. Acabemos. Cierto. Toma, unos paquetes Praxis. La Praxis lo soluciona todo. Hace felices a los clientes. Pero recuerda lo que te mostré acerca de gestionar tu energía. Estarás haciendo malabares por un tiempo. Bueno, salvo que... ¿Salvo qué, Kohler? Podría haber una forma de optimizar. Es solo... supondría conseguir algo de OTAR. ¿Un calibrador de neuroplasticidad? Si existe alguna forma de usar todo lo que tengo sin hacer concesiones, quiero saberlo. Esperaba que dijeras eso. Yo encargo toda mi tecnología nueva de este catálogo ilegal. ¿Me sigues? Pero interceptaron mi último pedido. Fue Otar Botkoveli. ¿El mismo Otar cuyos hombres estaban buscando libros? No te voy a obligar. Tienes que querer hacerlo. Quiero que quieras ser un dios aumentado entre los hombres. Si te interesa, deberías saber que Otar dirige un casino clandestino en el distrito de Chisti. Se entra por un pequeño patio en la calle de Jablani. Gracias por la información, Kohler. Y gracias por la praxis. Jensen, empiezo a preocuparme. ¿Tengo que llamar a todas las comisarías y preguntar por ti? No será necesario. Pronto estaré ahí. Bien, porque tenemos trabajo que hacer.
Jensen, soy Miller. Escucha, necesito el informe del testigo lo antes posible. ¿Cuánto tardarás en venir? Depende de cuántos policías me pidan los papeles. Maldición. No puedo hacer mucho con la policía estatal después del ataque de ayer. Ven cuando puedas. Miller fuera.